5 minutos con la Virgen María. Un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios. Un tiempo para encontrarnos con Dios. Un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. 22 de septiembre. Entrega todo tu cuerpo a Dios. Nos decía el Papa Francisco el 12 de octubre del 2013. Lo que ha ocurrido en la Virgen Madre de manera única, también nos sucede a nosotros a nivel espiritual cuando acogemos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros porque toma morada en aquellos que le aman y cumplen su palabra. Preguntémonos, ¿somos conscientes de esto? ¿O tal vez pensamos que la encarnación de Jesús es solo algo del pasado, que no nos concierne personalmente? Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, con la humildad y el valor de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres. Significa ofrecerle nuestras manos, para acariciar a los pequeños y a los pobres, nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos, nuestros brazos para sostener a quien es débil y para trabajar en la viña del Señor, nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la luz del Evangelio y sobre todo nuestro corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Todo esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él. Nos dice el Papa Francisco la necesidad de acoger la palabra de Dios, dejar que ella se encarne en nosotros. Así como la encarnación del Señor es el comienzo de una nueva creación, esta restauración tiene que ocurrir en nuestras vidas y en nuestro mundo. Dios nos salva a través de la encarnación, entrando en nuestra vida humana. Él trae su vida divina a la humanidad para que a su vez podamos santificar nuestras propias vidas. Y esto sucede ciertamente de una manera efectiva a través de los sacramentos, que llevan consigo el poder de su divinidad para transformar a los que están abiertos a su gracia, pero también a través de cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, que nos convertimos en templos vivos de Dios. Cada uno de nosotros, de alguna manera, a través de nuestro bautismo, nos convertimos en Jesús que vive en el mundo de hoy. Él quiere seguir viviendo su vida divina en y a través de ti y de mí, de nuestras acciones, de nuestras enseñanzas, nuestros sufrimientos y sobre todo de nuestra oración. La encarnación, la vida divina de Dios, continúa en el mundo a través de nosotros. Hagamos juntos una oración. Virgen María, hoy me dispongo a recibir la palabra de Dios con un corazón sincero y generoso para poner en práctica esa palabra. Que tu Hijo, Madre, habite en mí por su palabra y acreciente mi amor hacia Dios y hacia mis prójimos, haciendo morada en mi alma. Con la fuerza del Espíritu Santo, ayúdame, Madre, a ser consciente de esta divina presencia, ofreciéndole al Señor mi cuerpo, mi tiempo y mis bienes, con la humildad y el valor con que tú lo hiciste, para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres. Reina de la paz, aquí están mis manos para acariciar a los pequeños y a los pobres, mis pies para salir al encuentro de los hermanos, mis brazos para sostener a quien es débil y para trabajar en la viña del Señor, mi mente para pensar y hacer proyectos a la luz del Evangelio y sobre todo mi corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre.
Hasta mañana, si Dios quiere.